ubicados en Bolsón de Santa Cruz, aquí en Guanacaste, en la parte baja, en la cuenca baja del río Tempisque. Es un proyecto de conservación, lechería y turismo, que nace a raíz de precisamente de la crisis ganadera que ha existido, y entonces buscando mejores opciones, junto con el biólogo Gerardo Barbosa, logramos integrar el búfalo como una máquina para manejar los humedales. Entonces el búfalo, al comerse todo lo que está en los humedales, hace espejos de agua para que las aves puedan llegar ahí atraídas por los espejos de agua, y sacar la parte productiva tanto como de queso, carne, trabajo, y también con la parte de turismo. Usted puede ver ahora la gran cantidad de turistas que vienen a la finca visitando precisamente un proyecto de conservación, producir en armonía con el ambiente. Esta comunidad de Bolsón es una comunidad muy rica en su cultura, en su vegetación. Es tan rica que unos cuantos decidimos entrar en este tipo de negocio. Todo lo que son los humedales, a orillas del Parque Palo Verde, que quedamos aquí en esta zona. Y ya ha dado muy buenos frutos. Esto que ya de 2-3 personas que empezamos en eso, ya vemos por lo menos unas 6 o 7 pequeños empresarios de la zona. Reuniones de turismo, Guanacaste va por turismo. Y eso en algunas reuniones claves que nos permitieron darnos cuenta hacia dónde direccionaba el desarrollo de Guanacaste. Fue cuando empezamos a hacer el giro, fue dejar la agricultura por momento, porque es bien importante, y empezar a trabajar. Vimos que había una plataforma, que estaban los recursos a la par, y que solo era cosa de abrir brecha. El búfalo es una herramienta para el buen manejo de los humedales, y también que producen leche y carne, y los turistas no dejan de llamar la atención. La mayor parte de los turistas que vienen aquí a esta finca vienen de los Estados Unidos, y en Estados Unidos hasta ahora está comenzando la cría de búfalos allá, y todos creen que son bisontes. Cuando llegan aquí se dan cuenta que no son bisontes, que son búfalos de agua. Entonces les interesa preguntar un poquito más, ya bueno, ¿de dónde viene y por qué están aquí? Y salen muy contentos, tomándose fotos y se montan en ellos. Y eso es una cosa que le llama mucho la atención. Al principio mucha gente le teníamos miedo, porque aquí a un lado había algunos pequeños búfalos, unos búfalos, y la gente le tenía miedo. Pero con el recorrer del tiempo hemos visto, como yo bromeo en veces con el compañero, le digo yo que el futuro es negro. Porque los búfalos son negros, y realmente hemos ido viendo el avance de un proyecto como el que está manejando acá, y yo pienso que va a ser algo muy increíble. Va a ser muy bueno lo que se está desarrollando acá con los búfalos. Y no, el extranjero, ellos cuando se le habla de búfalos se imaginan de África o no sé qué cosa, pero aquí ya la comunidad ya se está un poco familiarizando con estas clases de animales. Este tipo de explotaciones, o sea, nosotros realmente las promovemos. O sea, son explotaciones sostenibles, son complementarias a toda la labor de restauración que nosotros promovemos en los humedales, ¿verdad? Ya se ha demostrado científicamente que el búfalo es un animal apropiado para inclusive debe incorporarse dentro de las prácticas de restauración de humedales. Además que tiene el componente económico, que le permite a los finqueros, o sea, obtener una utilidad bastante buena, ya sea por carne o por leche, ¿verdad? Bueno, este es un proyecto que es casi un proyecto de turismo rural comunitario. Hemos logrado hacer un equipo de trabajo entre varias partes, y aquí trabajan más de 60 familias en lo que es turismo, conservación, búfalos. Es un trabajo nuevo que se ha hecho en equipo. Pues buscando una alternativa mejor en la zona, porque estaba solo esto dedicado a la caña de azúcar,
Y nosotros hemos sembrado caña de azúcar, hemos sembrado arroz, hemos sembrado frijoles, hemos sembrado sorgo, hemos sembrado maní. Y hemos empacado maní que antes le vendíamos a Copecompro. Hemos hecho un montón de actividades, pero de todas las actividades siempre vimos que no era lo que buscábamos. Todos hemos estado empujando una propuesta que nos permitiera mejorar la calidad de vida en la zona. Creemos que ha sido muy beneficioso. En el caso mío, yo solamente ahorita con dos lanchitas que tengo, yo manejo 6 empleados. El caso de los otros compañeros, como Marcelo y Dalila, ellos tienen por lo menos unos 12, 14 empleados. Ha sido muy beneficioso para la comunidad. Ha habido un cambio muy, muy, muy grande en todo este sector de esta zona de aquí de Bolsón.